placer reencontrarnos en esta noche de pregón y de presentación de las representantes de nuestra ciudad, las damas y las reinas de las asociaciones de Jaén en esta noche que está dedicada a emocionarse, a la emoción, a anunciar la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Pollos y el Santo Custodio. Alcañiz siempre ha sido una ciudad con mucho señorío, ¿no? Y yo creo que esto es uno de esos actos que engalanan la ciudad, que gustan
a los alcañizanos, esa presentación de las damas de honor, del pregonero, en este entorno, ¿no?, incomparable de la Plaza de España y de la Lonja. Yo creo que es una foto espectacular de lo que es Alcañiz y de lo que queremos que sea Alcañiz en el futuro. El cachirulo Teresa Salvo de Alcañiz es cultura, folclore y tradición, pero también es mucho más. Con 400 socios, es una de las asociaciones con más solera y lleva 5 décadas presente en la vida de la ciudad, colaborando en todos los actos en los que se reclama su presencia. En nombre de la Asociación Alcañizana Teresa Salvo, queremos agradecer a la ciudad de Alcañiz este reconocimiento. Lo he dicho en el pregón, que el cachirulo sigue vivo y con la misma ilusión que hace 50 años empezó a construir nuestra gran sede. Yo estoy en que vamos adelante poquito a poco, es una sociedad difícil, pero poquito a poco iremos avanzando como el cachirulo creo que se merece.